Stand so close, but feels like miles. And see the distance in your eyes. Where we are, times where we were. Dreams now heading in reverse. I guess I seem so strong. Hola, gente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Saludos desde Taipei, Taiwán. El día de hoy vamos a conversar con una amiga que está allá también en Europa y que se encuentra en el país de Eslovenia. No sé si muchos han escuchado ese país, que se encuentra, como pueden ver en el mapa, entre Italia y Austria, más o menos, ¿no? Y Croacia también. Y pues ella se llama Miriam Palomino y se dedica a lo que es el desarrollo directivo, psicología de grupos, coach mentor, recursos humanos, es investigadora y también conferencista. Y pues ella ya tiene un buen tiempo allá en Eslovenia y nos va a comentar un poco los pormenores, ¿no?, sobre el tema del coronavirus y más que todo la actitud que debemos tener frente a esta pandemia, ¿no?, que nos ha afectado a muchos fuera de casa, especialmente, ¿no?, a los peruanos que estamos por varias partes del mundo. Y pues abajo también en los comentarios les voy a dejar su página de Facebook, ¿no? Y bueno, también tiene su canal de YouTube, abajo lo voy a dejar también en los comentarios. Y recuerden que cualquier pregunta también lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y pues sin más preámbulos, ¡vamos con el podcast! Ok, listo, empezamos. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conversar con una amiga que se encuentra allá en Europa, exactamente en el país de Eslovenia. Creo que no tengo muchos amigos por allá, pero bueno, esperemos poder aprender un poco sobre el país y sobre, bueno, cómo están tomando ahora el tema del coronavirus por allá, ¿no? Quisiera presentar a mi amiga Miriam. Miriam, hola, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí. ¿Qué hora son por allá, Miriam? Son como casi las 2 de la tarde. Ajá, aquí son las 9 de la noche, en Taiwán. Okay. Qué gran diferencia. ¿Y cuánto tiempo tienes allá en Eslovenia, Miriam? ¿Cuántos años? Bueno, en Eslovenia tengo casi 2 años, pero fuera de Perú 5 años. Estuve viviendo en Barcelona, salí de Perú con el objetivo de incrementar mis conocimientos, mis habilidades. Estudié en Barcelona unos 2 másters y bueno, conocí a mi esposo en Barcelona, que él es esloveno, y como que para dar prioridad a la relación, a la familia, decidí mudarme a Eslovenia. Excelente, excelente. ¿Y en qué estás trabajando allá en Eslovenia? Mira, yo soy trabajadora social de profesión. He trabajado muchos años en el sector público y privado en Perú. Ajá. En el sector público he trabajado mucho conectado con el tema de derechos humanos, en las comunas, en Promude, en esa época llamada así, en varias ONGs, todo relacionado al tema de derechos humanos, prevención de violencia familiar, abuso infantil, etc. Uh-huh. Hasta que dije, ¿por qué no poder hacer esto? O sea, ¿por qué no poder prevenir o promover relaciones más saludables en las familias, no solamente en el nivel en el sector público, sino también en el sector privado? Claro. Así es que después de 8 años, 9 años de trabajo en el sector público, me incorporé a todo lo que es el tema privado, sobre todo lo que son sectores, el sector minero, sector de hidrocarburos y sector de construcción. Ese sector en donde tú haces, pues, cuando tú estás trabajando 2 semanas, internado en el centro de la grave y luego sales de días libres, en algunos casos hasta 1 mes. Y desde ese espacio estamos trabajando el tema de la mejora y calidad de vida. Excelente. Con los trabajadores de la empresa, con las familias, con la comunidad en la que de alguna forma funcionaba la compañía minera. Entonces yo creo que el tema de poder trabajar a todo nivel, el tema de mejorar la calidad de vida, la comunicación, las relaciones, sobre todo en los países como Perú, sí que hace falta.
Sí, y realmente tu iniciativa, más o menos, de compartir esa idea del tema de coronavirus, es realmente tu iniciativa, ¿no? Realmente te agradezco porque tú me invitaste a formar también un grupo con otros peruanos por el mundo. Sí, la idea era un poco, mira, somos tantos profesionales o motivadores o personas que tienen algún tipo de conocimiento que en estas épocas de pronto podemos compartir con otros y poder dar nuestro grano de arena desde nuestro espacio, ¿no? Claro, Entonces, exacto. yo en Eslovenia estoy, como me he mudado, o sea, me he tenido que mudar. Y ver como el tema, esto de los documentos y todo, aquí yo estoy empoderando mucho el tema del negocio online, del business online. Tengo una página online que se llama Palomino HRM, Ajá. donde intento trabajar todo lo que es la gestión de emociones, la comunicación, entre otros temas. Tipo un Y coaching, dije, ¿no? bueno, Con un coaching, ¿no? sí, yo soy coach, estudié coach en una escuela de negocios en Barcelona y también especialista en lo que es el tema de grupos. Para mí los grupos, te puedo asegurar que los grupos como tal tienen un impacto en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de conocimientos, en el cambio de actitudes. El grupo apoya en esto y por esa razón que nació esta idea de poder hacer este grupo en Facebook y poder compartir ahí, ya no información del COVID, qué es lo que necesitas saber, cómo te tienes que cuidar, porque es información que la tenemos a por montón, sino Claro. más que nada de cómo prepararnos emocionalmente para poder enfrentar y para poder sobrellevar sobre todo este momento de aislamiento, esta etapa de aislamiento, y cómo podemos de alguna forma cambiar ese tipo de actitud, no viéndolo como crisis, sino como oportunidades y retos, ¿no? Claro, Entonces, esos afrontar son la los cuarentena, grupos. ¿no? Afrontar la cuarentena. Claro. Pues si tú ves las noticias ahora en Perú, realmente, por ejemplo, yo te cuento, aquí en Eslovenia, la situación está, yo creo que se está llevando de manera bastante juiciosa, bastante disciplinada. Si bien es cierto, están por los 400 casos infectados, hoy día justo falleció otra persona más que suma los cuatro muertos, pero en cifras, en comparación de repente con otros países, ¿sabes? Está como que más o menos manejado. El tema de la cuarentena lo estamos llevando desde hace una semana, más de una semana. Entonces, y la gente pues es un poco más disciplinada, que encuentras de todo. Entonces, Más o menos cuándo inició el primer infectado, cuándo fue más o menos en marzo, en febrero, el primer infectado de coronavirus allá en Eslovenia. marzo, Marzo, marzo. o sea. Nosotros estamos en la cuarentena desde el día 16, creo que los primeros casos fueron el 13, 14, no te sabría decir, Pero pero más o menos en marzo, entonces, o fines de febrero, más o menos. Quincena de marzo, 15 de quincena de marzo. marzo. Wow, Pero ¿sabes qué pasa? El tema, y que ocurre también con los países hispanohablantes, lo de Latinoamérica, que no se está asumiendo este tema como algo serio, ¿sabes? Lo están viendo como algo irrelevante, como muy a lo ligero. Ah, Claro. es solo una gripe, dicen que es solo una gripe, entonces yo sí lo voy a poder pasar en mi casa, no hay ningún problema. Veo a tantas familias que están en su casa y lo están tomando como vacaciones, planchados ahí en el sillón, viendo la TV, películas, sin hacer, ¿sabes? Yo no, mira, en ese tema yo creo que ahí las personas tenemos que tomar una actitud totalmente diferente. O sea, no podemos estar, si estás, mira, un indicador, si estás con la pijama todo el día, eso ya es un indicador de que realmente estás en casa, ¿sabes? Me Claro, refiero, te sí. bañas todos los días, si no cuidas tu persona como tal,
o si lo estás dejando de hacer, ese es un indicador en el que dicen que esto no te va a llevar a ti personalmente y a tu familia a una buena gestión de emociones y actitudes. Claro, como que caes en la indiferencia, ¿no? Claro, o sea, justo se habla también el tema de la empatía, o sea, esto no es conmigo, a mí no me pasa, estoy en mi casa, tengo lo básico, ¿y qué hay del otro? Si claro. Es cierto, no podemos de alguna forma cambiar la situación que está pasando, que están pasando otros países, que están pasando otras familias, pero sí podemos hacer algo. ¿Quién en su familia? Pongamos en el grupo que tengo en Facebook. Uh-huh. Todos estamos concientizados, por así decirlo, sobre el tema del impacto del coronavirus y sobre la importancia de quedarse en casa. Claro. Dime, ¿todos tenemos algún amigo o algún familiar que no esté concientizado? Claro. Que lo está pasando muy a la ligera. Que no toma conciencia. Que no toma conciencia, que está saliendo, que está relacionándose con otra gente, que probablemente esté portando el virus, que probablemente esté contagiando a otro y ni cuenta se da. Yo creo que ahí hay un gran desafío y hay un gran reto de parte de nosotros de poder sensibilizar, concientizar hasta el punto de que ese amigo o ese familiar realmente tome conciencia y se quede en casa y acate con las normas. Yo creo que eso sí podemos hacer cada uno de nosotros y creo que eso sí está en nuestras manos de poder hacerlo. Y no estar en nuestra casa con los brazos cruzados para que esto pase. Así es, Miriam. Y más bien, ¿cuánto tiempo es la cuarentena que ha dictado el gobierno de Eslovenia? ¿O es indefinido? No sé, ¿cómo lo ha tomado el gobierno? ¿Qué medidas ha tomado? El gobierno de Eslovenia, y creo que como los otros gobiernos más, están frente a una situación que escapa del control, ¿sabes? Claro. Entonces, pueden decir, sí, vamos a hacer cuarentena 2 semanas, uh-huh. Y en 2 semanas los casos de infectados se han triplicado. Ok, vamos a avanzar 2 semanitas más. No puedes tomar tus medidas, decir, esto todo se va... de cómo esta pandemia está desarrollándose en cada país y en cada sector. Claro, sí, te entiendo. Y bueno, te comento un poco aquí, ¿no? Hay muchos países, como tú bien dices, que han dictado cuarentena y han prohibido salir de casa, ¿no? Pero fíjate que por aquí en Asia, ¿no? El lugar donde vivo, por acá en Asia, en Taiwán, en Corea, en Japón, todavía no hemos llegado a ese punto de cuarentena. Imagínate. Hemos llegado todavía al bueno, estamos en el tema de quizás más de 200 o, casos de repente. Por ejemplo, Corea tiene 7.000 casos o más, creo, y Japón también ya llegó a los más de 1.000. Pero aún así ellos no han puesto todavía la cuarentena, ¿no? Pero más que todo por el tema de cada persona se ha concientizado, ¿no? Porque simplemente cada persona es consciente y no necesitas decirle que no salga. Ellos ya automáticamente, voluntariamente, se quedan en casa y voluntariamente usan mascarillas. Imagínate eso por aquí. Claro, yo creo que esa sensibilización de la experiencia es increíble, ¿no? Entonces, o sea, claro, ese es un impacto indirecto, por así decirlo. Pero qué pena que algunos gobiernos aún están tomando las medidas muy a destiempo. Sí. Es decir, ahora si tú tomas una medida a destiempo, si ya tienes un primer caso, el segundo caso, y tomas la medida de cada 2 semanas, eso va a tener gran efecto, ¿no? En esas 2 semanas se han podido propagar muchos, muchos casos. Claro, unas consecuencias, ¿no? Claro, claro. Justo comentaba con mi esposo que él es analista, eres economista, y decía que tú no puedes hacer un análisis ahora, porque esta es una situación
que lo están a nivel mundial que se está viviendo y que la situación económica está variando, está cambiando, está hay un deceso total. Entonces tú no puedes tener un análisis y decir, bueno, este es el porcentaje hoy día, porque de repente mañana, a 2 días, esto va a caer mucho más, ¿sabes? Claro. Entonces, la economía está cambiando. Yo imagino que muchos habrán sido afectados en algunas inversiones que han tenido. Pero miren, no perdamos la calma. En el tema de la economía y las inversiones, al final todo va a volver más tarde va a volver a la normalidad. Sin embargo, no va a ser, la situación no va a ser la misma. Mira, y más bien en esa época, disculpa, en esa época de tocando el tema de la economía, hay más o menos dificultad de comprar alimentos, víveres, ahora en tiempo de cuarentena en Eslovenia. Fíjate que en Eslovenia no, solamente, si bien es cierto, están cerrados todos los locales, excepto los supermercados, las gasolineras, las farmacias, son los lugares que están atendiendo. Han intentado crear un horario para las personas para que puedan ir, porque solamente ingresan a un supermercado 5 personas. Allá. 5 diferentes personas de diferentes familias. Ajá. Salen estas con todo el equipo de protección de personal, ¿no? Salen estas personas y entran otras 5 personas que están esperando en línea. Wow. ¿Sabes? Wow. Entonces, y lo cual me parece bien. Sí. Porque inclusive han dicho, y creo que también lo están trabajando en otros países, de que solamente sale a comprar una persona por familia. Claro. Ya no es como antes, ¿no? La gente, uy, el supermercado era como pues ir con toda la familia, como un parque de diversiones, ¿sabes? Claro. Ahora solamente vas, compras lo que necesitas y punto. Y en las calles hay policías que verifican eso, o sea, que resguardan que justamente tú estás yendo a comprar cosas, te revisan o te intervienen a veces? Yo hasta ahorita no he salido a comprar, porque ya cuando dictaron, ya cuando sabíamos que esto iba más o menos a pasar antes de que dicte la cuarentena, nosotros compramos alimentos, pero ya pronto en estos días tenemos que salir, pero según lo que han dicho, de que sí, hay personas que hay, no sé cómo le llaman acá, pero son como policías que están ahí controlando todo esto. Claro. Pero la gente, como te digo, es juiciosa, ¿no? Por ejemplo, sí puedes, te dicen que sí puedes salir a caminar, pero solamente muy distanciado, ¿no? 2 metros de distancia. Claro. Que sea algo cerca a tu casa. Solamente zonas recreativas, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entiendo que en otros países han puesto de que tú puedes salir a caminar en zonas recreativas, guardando la distancia por 1 hora. Este es más estricto, ¿no? Sí. En otros países, creo que fue el caso de Francia. Sí. Pero no hay ningún problema con el tema de los alimentos, sobre todo de los abarrotes, pero sí con el tema de los productos perecibles, que son las verduras, las frutas. Eslovenia es un país que está tomando algunas medidas. Por ejemplo, están reforzando esta asociación de agricultores que tienen aquí, y por ese lado también están dando están intentando abastecer este otro tipo de producto, ¿no? Básico. Claro. Bueno, te comento un poco el caso de China, ¿no? Que cómo verifican los policías cuando alguien sale a la calle, ¿no? El gobierno chino determinó que las personas en la China continental tengan que rellenar un cuestionario online, y el cuestionario te va a botar, de acuerdo a tus respuestas, te va a botar un QR code, ¿no? Un código QR que tiene un color rojo, amarillo y verde, ¿no? Que de acuerdo a tus respuestas, puedes decir que si tienes el color rojo estás infectado o con altas probabilidades de que tengas el virus. Y tienes que estar, y está prohibido salir con el rojo, está prohibido, así tengas que comprar algo, tiene que salir alguien más en vez de ti. Y el otro es el amarillo, que es 14 días, que has viajado a un lugar de probable contaminación y te restringe 14 días, pero sí puedes salir a comprar. Y el otro es el verde, que no has viajado, que has estado en el país en los últimos 3 meses, pero sí,
sí puede salir a circular dentro de una restricción, ¿no? En el caso de China, como es muy grande, no han, a veces han cerrado las urbanizaciones con placas de metal y rejas. Y cuando sale en la calle, el policía te interviene y ven qué color tienes. Y de acuerdo a eso te pueden multar o te pueden dejar pasar. Claro, sí, yo imagino que China, ser un país grande, pues ha ido tomando estas medidas según de cómo esta pandemia ha ido avanzando. Pero lo que sí he escuchado es de que en el caso de Asia, China básicamente ha funcionado muy bien el tema de las tiendas online, ¿no? La gente pide los productos, no hace falta que salgas y te lo llevan a un punto cercano de donde vives. Claro. He visto que es algo, yo creo que es un desafío para en el caso, aquí en Europa, pues esto se maneja desde hace algún tiempo, el tema de las compras online. Claro. Pero en Sudamérica, caso Perú, yo creo que es un desafío para las empresas, los supermercados que puedan, o las tiendas, o la bodeguita de la esquina que puedan, ¿qué te digo?, dar su número de WhatsApp y decir, si quieres productos, llámame, yo te lo empaqueto y te lo dejo en la puerta de tu casa, ¿sabes? Claro, claro. Aquellas personas en riesgo que realmente no deberían de salir, que son las personas mayores, pues de 65, las personas que tienen algún tipo de enfermedad. O sea, yo creo que hay varios caminos en los que uno puede, de alguna forma, parar que este virus se propague. ¿Qué es Sí. eso? Es pararlo, ¿no? Sí, casualmente en China, por ejemplo, el tema de los pagos online y el tema de usar el código QR está muy muy difundido, ¿no? Cuando tomas el metro, cuando tomas el taxi, solamente pagas con el código QR, ¿no? Entonces, puedes ordenar las comidas también con, bueno, Uber Eats que hay en Taiwán y Panda Food también, como lo que dice que te lo pueden dejar ahora, te lo dejan afuera de tu casa, en la puerta. Y bueno, ya está pagado el pedido, ¿no? Solamente lo dejan afuera. Y justamente eso quizás en Europa todavía no sé si estará muy difundido, todavía no, ¿no? Creo que todavía Uber Eats, no sé si habrá, creo que sí hay por allá, ¿no? Sí, hay algunas aplicaciones que ya existían y otras están apareciendo. Algunos supermercados cuentan con este tema del servicio online, pero claro, puede llegar a saturarse también, ¿no? Sí. Entonces hay que manejarlo también con responsabilidad. Sí. Yo creo que con responsabilidad es, si vas a comprar online o si vas a ir de compras para 2 semanas tus productos. Claro. Pero las cosas, primero, las cosas que vas a usar, que son básicas, y por otro lado, tener mucho cuidado porque hay gente que compra tantas cosas, supuestamente para 2 semanas, y a los 3 días ya no tienen nada, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, esta cuarentena pues va a terminar siendo como una fábrica de procesamiento de engorro de personas. Entonces, Sí. vamos a tener muchos más obesos, muchos más casos de obesidad, muchos más casos de... ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, te entiendo, te entiendo. Y bueno, Miriam, entonces un consejo final, bueno, acá para terminar la entrevista, creo que ha sido muy bueno realmente tu contacto. ¿Nos puedes decir algo para todos acá y en Perú también? Yo quiero dejar dos desafíos más que propuestas. Ajá. Quiero dejar este desafío que podamos ser, que podamos sensibilizar y que esta persona acate las normas y eso de la cuarentena a una persona o 2 personas, familia, amigos, que esté en nuestro entorno. Ese es un primer desafío. El siguiente desafío, intenta desconectar un día de cuarentena sin internet, sin TV, para que realmente veas cómo está funcionando la dinámica en la familia, o cómo estás funcionando tú mismo contigo mismo. Claro, está más con la familia, ¿no? Claro, estar con la familia no es estar en casa. Estar en la familia es hacer presencia, escucha activa,
Claro. Probar desconectarme de estas dos cosas, internet y televisión, podrías darte cuenta de muchas cosas que pueden pasar ahí, ¿no? Excelente, Miriam, excelente. Esperemos esto del virus se solucione pronto y se pueda encontrar muy pronto la vacuna, ¿no? Esperemos. Sí, y si no, acatemos con responsabilidad la cuarentena. Como algunos ¿Se amigos. entiende? Sí, como algunos amigos dicen, la cuarentena es la única vacuna por ahora. Bueno, es una forma de poder ayudar Así es. a que esto no se propague. Correcto. Así. Excelente, Miriam, muchas gracias por tu tiempo y muy amable. Ok, José, Estamos en un gusto. contacto. Gracias. Gracias.